Ahora sí nos vamos con que vamos a hablar de este pito realmente que es de preocupación nacional y a todos nos arde. Sí, nos arde porque nos molesta, nos fastidia. La lista VIP de vacunación. Ayer, de manera contundente, Alfonso Espinosa de los Monteros lo mandó a la paila a Lenin. Porque esto, como algunas veces yo también lo he comentado y lo he dicho aquí, parece tierra de nadie. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Ya faltan 2 meses para que se vaya este hombre de la silla de ruedas. Pero nos deja en la M. Escuchemos a don Alfonso. Bueno, ¿cómo es posible que el Ministerio de Salud no pueda controlar estas preferencias cuando todo el país, especialmente los adultos mayores, esperan con ansiedad la oportunidad de vacunarse contra el coronavirus? Para ahora tener que decir, me siento defraudado, como escuchamos hace un momento. ¿Y cómo es posible utilizar una sola página web que se sature y que bloquee en cuestión de horas? No entendemos eso. El gobierno nacional tiene que actuar con eficiencia y respeto a todas las personas, respeto a todas las personas que requerimos esa vacuna como una solución para prevenir y combatir el COVID-19. Parecería que nadie asume responsabilidades y que funcionarios menores hacen lo que quieren sin pensar en el perjuicio que están causando a las mayorías. Ni siquiera ha habido una explicación que pueda considerarse satisfactoria, porque una disculpa no es suficiente. Como que estamos en tierra de nadie. Hasta mañana esperamos que esto esté resuelto y que las vacunas empiecen a aplicarse enseguida. Esperemos que esa sea la noticia de mañana. Bueno, yo me voy a referir a este tema, yo ya lo hice en mi red social y ahora, dada las circunstancias de lo que acaba de manifestar, yo le puedo decir que es real, que todos debemos de ser vacunados, porque la vida de todos tiene la misma importancia, desde un anciano, una persona de media edad o como un niño. Todas las vidas son importantes. Es mi apreciación, no significa que lo que yo diga es la dueña de la verdad. Lo que sí me ha molestado en toda esta situación es la gente que se ha prestado para generar odio, porque eso es lo que hacen cuando enfrentan una persona con otra. Primero, se le cargaron a la gente del Club Rotario indicando de que eran pelucones, o sea que los tildaban de pelucones, que esta gente no debió haberse vacunado porque eran pelucones. Son adultos mayores si los iban a clasificar así y su clase social no tiene por qué dividirlo. Estas personas no son responsables de obtener la vacuna. Mañana salieron un poco de moralistas a criticar a los tiktokers, al chef y a todos los que se vacunaron, indicando que deberían de ser más moral, porque los tacharon de inmoral, cuando el término aquí no pega, por haberse vacunado. Porque ellos debieron haber dicho no a la vacuna y dejar que pase para otras personas. Discúlpeme, si a alguien lo invitan a vacunarse, entonces debe de vacunarse. ¿Dónde está el pecado? ¿Por qué actuar contra odio contra estas personas? ¿Por qué decirles que son inmorales o aprovechadores de todo? Cuando toda la vida tiene importancia, ante los ojos de Dios todos somos iguales y la vida de todos somos iguales. Si uno quiere ser generoso o si uno quiere ser solidario con otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo me solidarizo con la persona que está al lado y le doy mi espacio para que se vacune. Está bien, aplaudo, es correcto. Pero si no lo hace, no es ni mala persona, ni es inmoral, ni le está robando a nadie. Creo que la situación en el país no está para hacernos odios unos a otros, sino que sabes que si esta persona se vacunaron y su vida está a salvo, por Dios, deben de estar feliz, contentos. Si hay que exigir y hay que ponernos firmes, es contra un presidente de la República, contra un sistema en la cual debemos exigirle que todos tengamos la vacuna. Al mismo tiempo, como lo tiene Chile, como lo tienen otros países que se han esmerado para que toda su gente haga. Pero por favor, les pido de corazón, paren de generar odio uno a otro, porque lo único que han hecho es enfrentarnos a nosotros. Estas personas, porque usted no le guste, porque reniegue y todo, no le van a quitar la vacuna que ya esté puesta. Lo único que va a lograr es que mañana sean agredidos en la calle simplemente porque a usted no le gusta la situación. Debemos respetar, sí, respetar la vida humana, respetarnos unos a otros. Dicen que hay que ser más empáticos. Sí, sean empáticos con estas personas también. Son adultos mayores que porque vienen de una familia diferente no tienen derecho.
Los tienen, son vidas. Entonces, por favor. Soraya, pero si te dicen a ti, a ver, tengo una vacuna para ti. Me la ¿te pongo, la pones tú me la pongo. O se la donas a alguien que la necesita? Ella dijo que ella se la que yo me pongo la vacuna a mí. ¿Por qué? Porque todas las vidas son importantes. Soraya, pero... No significa que la señora de la tercera edad no sea su vida importante, no. El gobierno, el presidente, tiene la obligación de darnos a todos. Si en este momento a mí me llama mañana el Ministerio de Salud, venga a vacunarse, obvio, mi vida también importa. Soraya, pero no le estoy quitando a nadie. Claro. A ver. O sea, tú dices como que si no hay vacunas para los de la tercera edad, es culpa del gobierno, no la mía, que si está mi vacuna para mí. No, es que es culpa, es que no. Es culpa, no, no se trata de que si es que hay la culpa o no. Se trata de que todos nos estamos enfrentando contra todos, cuando nosotros no debemos enfrentarnos. Nosotros debemos enfrentar un sistema y exigir un sistema. Pero yo no puedo mañana generar un odio contra Yomaira porque Yomaira se vacunó. Cuando Yomaira no tiene la culpa la tiene un sistema. Apoyemos a la alcaldesa, en el caso de Guayaquil, que está luchando porque todo Guayaquil tenga las vacunas. Ahí enfoquemos nuestra energía. Ojo, yo no soy dueña de la verdad ni la razón. Es mi apreciación. Lo que tú harías. Y yo respeto a lo que cada uno, pero yo considero que la vida es importante para todos. Es más, para los niños debería ser más importante desde mi apreciación. Y creo yo que no debemos... Imagínate mañana, Santiago, sin exagerarte, estos chicos tiktokers, se hizo viral todo lo que pasó. Estamos en un país que no estamos muy seguros, que la seguridad no va para tanto. Mañana te encuentras con alguien que simplemente dice, mira, está el man ese que se cree muy sabio y se vacunó y lo agrede. ¿Es correcto? No, no es correcto. Okay. Mira, Soraya, en eso... ¿Sí dona la vacuna? Yo sí. Yo respeto todo lo que dijo Soraya y estoy de acuerdo en parte con Soraya, como la de no agredir, porque no agredir a las personas que ya se vacunaron realmente si la violencia no es buena y obviamente que no hay que hacerlo. Pero no estoy de acuerdo porque yo sí creo que hay que ser inteligentes y los primeros que se deben de vacunar son los doctores que están arriesgando la vida por salvar la vida. Mucha gente que está con COVID, que está en una clínica, que está en cualquier lado. Oye, yo tengo muchos amigos que son doctores, que son médicos, que son enfermeros, no tienen la vacuna. ¿Por qué? Si ellos están arriesgando la vida. Entonces tú me vas a decir que yo vacuno al amiguito, porque nosotros que somos, nos hagamos los cojudos, pues ni los pendejos. Sabemos que el amiguito, que la palanca se está vacunando. Sí, lo sabemos y es cierto. Pero de ahí, a ver, me vas a decir que mañana un abogado, porque es amigo de yo no sé quién, y vinieron y lo vacunaron. Ese abogado no le puede salvar la vida a una persona que está en agonía por el COVID. Pero el doctor que ya se vacunó, sí le puede salvar la vida. Entonces, no, o sea, sí, yo sí creo que no es generar odio, pero hay que tener empatía y de verdad, que los primeros que se han vacunado son los doctores. La gente que se está arriesgando por salvarle la vida a mucha gente que está grave. Porque si ustedes saben, ahora Quito, por ejemplo, está terrible con la pandemia. Hay mucha gente que se está muriendo y hay muchos doctores que están ahí arriesgando la vida y que no tienen una vacuna. Entonces, yo en eso sí pido que tengamos más empatía. Ahora, si hay gente que de verdad quiere agredir, Y están con la violencia encima. Pero si nosotros nos quedamos callados, si hablando no hacen nada, callados, imagínense. Pero o sea, hablando, sí tenemos que pero alzar está la voz. Bien, hablando, pero dirigiéndose hacia donde tiene que levantar la voz. La voz no tiene que ser levantada de pueblo contra pueblo. La voz tiene que ser levantada de exigirle a las autoridades. Es que por último, ese es el problema, porque las autoridades no hacen nada. La verdad es que yo creo que... O sea, ¿sabes es que a como veces... que mañana le voy a romper la cabeza a la vecina para que su no, presidente es que, la escuche? No tiene es que sentido. Yo no le digo que vayamos a la violencia, pero sí tenemos que hablar porque se tienen que respetar los derechos, porque hablando no se los respeta. Dios mío, a veces me levanto y siento que no tenemos gobierno. Siento que no hay nada, Santiago. Que mira, nadie hay gente respalda. Que no se ha querido vacunar en los mismos hospitales porque cree que la vacuna le van a poner un chip, porque mañana el ojo le va a bailar o porque no están seguros de ello. Hay gente que también, estando en la primera fila o médicos, no se han querido vacunar porque han tenido temor a la vacuna. O, por ejemplo, hay mucha gente que no es que dijo, ay, es que los de tercera edad o los que usted nombró no se deben de vacunar. No, sí, pero por igualdad. O sea, si estamos hablando de tercera edad, tenga o no tenga plata, tienen que ser vacunados. Pero como lo digo, o sea, no soy dueña de la verdad tampoco, pero sí creo que los doctores okay. Son los primeros en vacunarse. Pero el resto de las vidas no vale, solo sí valen los sí vale. Son los que van a salvar el la vida. El resto de las vidas vale. Sí. Entonces, y yo sí voy a hablar desde el lado, por decirlo así, humano, como persona. Si bien es cierto, ya lo dijo don Alfonso, esto parece tierra de nadie. Los que son las autoridades, el gobierno, no hace nada.
los que hemos visto, que los TikTokers, que los médicos palanqueados, que el chef, que los palanqueados del Rotario, un poco de... Debe de ser solamente la punta del iceberg. ¿Cuántos cientos deben estar palanqueados que han recibido la vacuna, no se les ha hecho la zapada y nadie sabe? ¿Por qué? Porque nomás recordemos todo el antecedente de corrupción que se ha destapado durante más de un año. Entonces esto de la vacuna no es nada, es algo que se veía venir en un país tan corrupto como este. Ahora, si el gobierno no hace nada, lo pongo como ejemplo, pero a mí me llega por oportunidad de vacunarme y yo me doy cuenta que estos imbéciles no hacen nada, ni siquiera tienen un sistema de internet para poder registrarse y que la gente que realmente necesita, los de la tercera edad, no tienen cómo vacunarse, yo sí se la cedo. A mí no me va a llegar, pero hablo, si yo fuera uno de esos pelucones palanqueados a los cuales sí les llegó y fuera un poquito más consciente, yo sí se la cediera. ¿Por qué? Porque si ya repito, estas ratas no han hecho nada y no van a hacer, faltan 2 meses para que se acabe el gobierno. ¿Qué pueden hacer si en 4 años nos tienen en la M? En 60 días, en la re M. Entonces, esta noche he hablado por el lado humano. Si a mí me pasase, yo hiciera esto. No me va a pasar porque yo no soy pelucón, porque no tengo influencias en el IES, en el seguro, pero es lo que yo haría. Y es verdad, sí, los TikTokers, los otros palanqueados, toda la gente se le ha ido encima. Pero a ellos se les ha dado la oportunidad y lo han hecho. No han pensado. Solo han pensado en su beneficio propio, no han pensado en el beneficio del prójimo. Y es más, aplaudo a toda esa gente, esos famosos que se han unido desde hoy en redes sociales, que he visto que han estado apadrinando a gente de la tercera edad. Porque esa gente no tiene internet, algunos no saben lo que es el internet. Entonces los van a ayudar, creo que no era solamente a uno. Creo que son 10 o 12 por cabeza que te toca apadrinar para poder ayudar a esas personas. Más o menos por allí va el ejemplo que he dado, de que yo no me la pongo, pero ayudo a otros que ni siquiera saben cómo es el proceso para poder vacunarlos. Porque estos imbéciles, en su cabeza cuadrada, han pensado que todo el mundo tiene internet, que el abuelito de 78 años va a coger la computadora y se va a inscribir para recibir la vacuna, cuando no es así. ¿Cuántos ancianos no hay en este país que han sido abandonados o que están en asilos y que nadie se responsabiliza? Entonces, bien por la gente que los está ayudando para que se puedan vacunar. Es más, Santiago, me atrevería a decir, ahorita que usted está hablando, estoy recordando, hace unos 3 años yo estuve en Venezuela y sí me atrevo a comparar, aunque hay mucha gente que dice, no, no comparemos, no, sí me atrevo a comparar. Cuando yo estuve, aquí está pasando en lo de las vacunas del COVID, como lo que pasa en Venezuela con las medicinas en aquel tiempo que yo fui. Por ejemplo, tú ibas a las farmacias, no había el medicamento. Pero como mi esposo sí tenía unos contactos, él preguntó, oye, ¿dónde puedo conseguir esta medicina? Y te los vendían. Y sí había, sí existía, pero porque nosotros pagábamos en dólares y no en bolívares. Entonces es la misma mafia y lo único que hace crear, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Soraya, que hace que se cree esa pelea, esa discordia entre nosotros mismos. Porque Dios mío, Dios no quiera, mañana el COVID se pone peor y la gente se va a estar matando para poder conseguir una vacuna. Que ojalá y no lleguemos a esas instancias. Es que la verdad es que es lo que te digo, nos matamos criticando a los demás, haciendo que estén puestos. Para mí, creamos entre nosotros mismos odio. Y a eso nos tienen, como conejillos de India enfrentándonos unos a los otros, cuando realmente nosotros debemos estar enfocados en que las vacunas deben estar para todos. Apoyemos a la... Ahora se hizo una presentación legal a la alcaldesa, sí. Para poder obtener las vacunas, para que Guayaquil tenga las vacunas, para que todos tengan las vacunas. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no utilizar esa energía y enfocarnos a apoyar a esos medios, a hacer como tal, para que las vacunas lleguen para todos? La vida es importante para todos, para todos. Esa gente que quiere ayudar a 10 o 15, si mañana se contagia y si mañana muere, no pudo ayudar ni a 10 ni a 15.